Bueno, y aquí está planteado el tema de esta noche, ¿no? Sin lugar a dudas, la invasión de Rusia a Ucrania ha sacudido a todo el mundo. Vos te podés preguntar, ¿y cómo va a repercutir esto en mi casa, en las cuestiones domésticas? Bueno, probablemente esto tenga que ver con el bolsillo, lo vamos a explicar. Te vamos a decir si el viejo continente es rehén en estos momentos de Rusia, cómo está actuando en consecuencia los Estados Unidos, el papel de China también en este conflicto. Hola, Cledis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Yo diría, como hacemos siempre, una apreciación global respecto de quiénes son los principales productores de gas, los principales productores de petróleo, dónde están las reservas más importantes. Y ya saludo al ingeniero químico Guillermo Hitter. Gracias, Guillermo, por estar aquí. Actual director del IAPG, bueno, ya hicimos la presentación, fuiste su presidente del 2015 al 2016. Correcto. ¿Sí? Bueno, bienvenido. De lo que digamos acá, después vas a poder hacer tu importante aporte y discutir muchos otros temas, de estos que ya están planteados en el programa. Bueno, Cledis, todo tuyo. Bueno, vamos a ver la otra cara del conflicto, no porque vayamos a soslayar la importancia que tiene un conflicto bélico con todas sus implicancias de todos los órdenes, claro, sino porque nos vamos a focalizar en la otra batalla, que es una batalla que tiene a otros protagonistas. No es Rusia-Ucrania, sino que es Estados Unidos y Rusia. Claro. ¿Y por qué es esa batalla? Por ser los principales proveedores de hidrocarburos del mundo. Porque, a ver, la matriz energética del mundo está dependiendo de los hidrocarburos sí o sí, indefectiblemente, más allá de la transición y de la vocación, sí, por lo verde, más del 80% son hidrocarburos fósiles. Tal para cual. El mundo. En ese contexto, el gas se presenta como el hidrocarburo más benigno porque es el menos contaminante. Uh-huh. A ver, ¿pero qué está pasando? Se piensa que Rusia, si Rusia interrumpiera el suministro, cosa que no ha hecho, de gas y de petróleo, queda el mundo colapsado o Europa colapsada. Bueno, a ver, vamos a poner esto en números. En realidad, ¿sabes cuál es el principal productor de gas y de petróleo del mundo? ¿Cuál es? Estados Unidos. Ajá. Estados Unidos. Acá hay una puja de negocios. Y si nos vamos a focalizar en el gas, vamos a subrayar que, a ver, Europa, el 40%, más o menos en promedio, del gas que consume Europa proviene de Rusia. Hay un caso muy particular que es el de Alemania, porque en más. El caso de Alemania, el 55% del gas que consume Alemania proviene de Rusia. Pero eso no significa que no pueda haber otros proveedores. Y acá hagamos una disquisición técnica muy básica para quienes nos están escuchando. El gas para venderse o para exportarse puede ir a través de caños en su estado natural, gas, uh-huh, o ahí hay una conexión física, o bien se licúa, se transforma, pasa a un estado líquido que lo hace mucho más, lo comprime 600 veces, sí, y puede ir, trasladarse en barcos. Ese es el gas natural licuado. Bueno, Estados Unidos es líder, es uno de los líderes emergentes porque gracias a los no convencionales fortaleció mucho, claro, su producción de gas y de petróleo también, ¿no? Por a ver, vamos a explicar este cuadro. Acá está. Los principales productores de gas, para que la gente sepa por dónde pasa también la otra guerra, ¿no? Exactamente, la otra guerra. Estados Unidos superó a Rusia como productor de gas. Estados 43%. Unidos, sí. Sí, perdón, 43%, esta es una torta de los cinco primeros productores, claro, es un recorte. Bien. Estados Unidos, Rusia, Irán, Qatar y Canadá, un poquito después sigue un país que vos mencionaste que también es relevante en este juego, que es China. Pero, a ver, en esta puja de mercados, ¿por qué finalmente una puja de mercados? Rusia, por ejemplo, construyó, digamos, empresas rusas, construyeron el gasoducto que une físicamente a Rusia con Alemania, que necesita el gas ruso. Claro. El Nord Stream 2 es un gasoducto que está terminado en un 95%, pero todavía no activado. Estados Unidos, de alguna manera, cuestionó y no le simpatizó nada la construcción de ese gasoducto. ¿Por qué? Porque va en contra de su negocio que consiste en la posibilidad de proveer barcos de gas licuado. Uh-huh. Entonces, por eso estamos hablando de la otra guerra o de una disputa, claro, de negocios. Más allá de la mirada que puedas tener Donald Trump, recordemos que más allá. Exhortaba permanentemente a los alemanes a no, como decía él, enriquecer a Rusia a través de la compra de gas, por ejemplo, ¿no? Bueno. De mirar otros mercados. Bueno, ahora lo vamos a hablar con exactamente. Y, a ver, un apunte de esta situación es
que en este escenario de conflicto, donde se especula con la posibilidad de que Rusia deje de proveer gas y petróleo, emerge Venezuela como una alternativa. Ahora, si vemos, tenemos otra placa donde tenemos el ranking de los productores de petróleo. Acá ya no nos vamos de gas al petróleo. Vos fíjate la curiosidad. Ah, bueno, Estados Unidos sigue liderando como productor en el mundo, como productor de petróleo. Ahora, vos ves que los las principales reservas de petróleo, fíjate, están Venezuela. Venezuela es el país que lidera en cantidad de reserva. Pero una cosa es tener la riqueza en el subsuelo y otra cosa es poder extraerla. Exactamente, por eso Venezuela ni siquiera figura en el quinteto de los principales productores de petróleo. Hace falta infraestructura, del mismo modo que para licuar gas hace falta infraestructura. Estados Unidos la tiene, Alemania no. Claro, bueno, Venezuela tiene la riqueza y hoy no tiene la confianza desde afuera, ¿no? Exactamente. De la mirada de López. ¿Quién va a ir a invertir hoy a este país? Claro, no tiene la infraestructura como para poder producir. Allá del acercamiento de Estados Unidos con Venezuela, donde el propio Maduro dijo que las dos banderitas se veían bien, ¿no? Que ahora se trata de una estrategia del TEG. Es increíble pensar esto, ¿no? Que Venezuela tiene la principal reserva, pero sin embargo no figura entre los principales productores. Es un tablero. A lo mejor ahora es un despegue. Exactamente, un tablero de ajedrez muy complejo y habría que ver qué piensan los inversores, los que deciden y los que son los que invierten para transformar a un país con reservas ricas en un productor de fútbol.